shimmer no waves. Still the air, keep the quiet, and I'll understand your every word. Shimmer no waves. Still the air, keep the quiet, and I'll understand your every word. Shimmer no waves. Still the air. Still the air. Keep the quiet. And I'll understand your every word. Yeah.
shimmer no ways. Still the air, keep the quiet, and I'll understand your every word. Shimmer no ways. Still the air, keep the quiet, and I'll understand your every word. Shimmer no ways. Still the air. Still the air. Keep the quiet. Keep the quiet. And I'll understand your every word. Stand your every word.
shimmer no waves. Still the air, keep the quiet, and I'll understand your every word. Shimmer no waves. Still the air, keep the quiet, and I'll understand your every word. Shimmer no waves. Still the air. Still the air. Keep the quiet. And I'll understand your every word. Yeah.
Así yo entrego lugar a nuestro hermano pastor que va a llevar a cabo la ceremonia de esta hermosa mañana, gracias al Señor. Pues vamos a ser partícipes, ¿verdad?, de esta bonita ceremonia, hermosa mañana que estamos, mis amados hermanos. Así que yo entrego lugar a nuestro hermano que va a llevar a cabo, nuestro hermano Guillermo Guzmán. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Especial, muy maravilloso, yo creo que sobre todo para nuestro hermano José, nuestra hermana Ruth, pero todos los que estamos en esta mañana, creo que también podemos ser partícipes de esa alegría, de ese gozo, hermanos. Amén. A ver, ¿cuándo podemos dar un fuerte aplauso para nuestros hermanos que hoy disfrutan este día? Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Pues estamos contentos y así, hermano, vamos a continuar para dar la parte de quien entrega a nuestra hermana Ruth con la mano de nuestro hermano José para que unan sus vidas en este día, por cierto, tan especial para ellos en esta mañana. Así que pues vamos a escuchar lo que nuestro hermano ha venido a decir. Aleluya. Aleluya. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Es una honra para el Señor, delante de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los testigos que están presentes, pues entrego a López, hermano. Mi hijo. Hermano de José. El matrimonio. Amén, hermano. Pues Dios los bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues así, hermanos, ocupen sus lugares, por favorcito. Gloria. Y pues vamos a gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Santo es el nombre de nuestro Señor. Es un día muy, muy maravilloso. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesús. Así que pues yo creo que muchos también vinieron de lejos. Gloria al Señor Jesús. Para que podamos acompañar a esta hermosa pareja que hoy han decidido unir sus vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Yo creo que también los que un día se casaron, yo creo que también eso es algo muy bonito. Tienen esos días de recuerdo, ¿verdad?, cuando unieron sus vidas en matrimonio. Y qué mejor. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Así que hoy en esta mañana, gloria al Señor Jesús, antes que todo, yo sé que ya oramos, pero vamos a orar una vez más, hermanos, pidiendo la alianza de nuestro Señor. Y sobre todo, que sea nuestro Señor Jesucristo el invitado especial, el invitado de honor, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Así que, incline su rostro, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio, Señor, que juntamente podamos estar en este lugar con mis hermanos, que habrán de unir sus vidas, Señor Jesús. Aleluya. Delante de tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, por este momento tan especial. Pero sobre todo te rogamos y te suplicamos que estés en medio de todo lo que se haga en este día, Señor Jesús. Tu mano maravillosa sea sobre todo en este día tan especial, Señor Jesús. Muchas gracias, Dios amado. Alabado sea tu santo y poderoso nombre. Aleluya. Amén.
Gloria al Señor Jesús. Pues bien, mis amados hermanos, gloria al Señor Jesús. En esta mañana vamos a ser testigos delante del Señor. Tan maravilloso que nuestro hermano José Sánchez Bautista y nuestra hermana Ruth Esther López Márquez hoy se unen sus vidas delante del Señor. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Y pues aquí también va a estar el acta, ¿verdad?, de casamiento por lo civil. Así que gloria al Señor Jesús, aleluya. Solamente para que algunos lo vean. Gloria al Señor Jesús. Para que no digan, no, pues que no, pero aquí está el documento legal ante las leyes terrenales. Gloria a Dios. Hermanos, gloria al Señor Jesús. Gloria hasta delante de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y pues, procuremos gozarnos. Procuremos alegrarnos. Gloria al Señor Jesús. Decía el hermano, el pastor hace rato, ahora que parece que ser que nosotros estamos más nerviosos, ¿verdad? Aleluya, y muchas veces, hermanos, gloria al Señor, tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos, gloria al Señor Jesús, porque cada uno tiene su tiempo y este día es un día de gozo, gloria, un día de regocijo, gloria al Señor Jesús, aleluya. Así que, mis amados hermanos, pues vamos a entrar en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, gloria al Señor Jesús, aleluya. Así que los que traigan su Biblia, por favor, hermanos, gloria al Señor, abra su Biblia allá en el libro de Génesis, gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Génesis capítulo 2, versículo 18. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Dice el versículo 18 en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Gloria al Señor Jesús. Miren, mis amados hermanos, el ser humano, tanto el hombre como la mujer, llega a una cierta etapa. Llega un cierto tiempo en donde dice, ya no puedo seguir estando solo, ¿verdad? Gloria al Señor. Y este es exactamente el caso de nuestro hermano José. Dijo, ya no voy a estar solo, necesito una ayuda idónea, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Yo creo que cada uno de nosotros también tuvimos, los que ya están casados y los que no, tengan paciencia. Los jovencitos, las jovencitas, no se apresuren. Póngalo en la mano del Señor, el tiempo señalado llegará, así como está llegando este día tan maravilloso para nuestro hermano José, para nuestra hermana Ruth. ¿Por qué? Porque esperaron, hermanos, gloria al Señor. Y así llega cada uno a su tiempo, gloria al Señor Jesús. Y este es el caso de nuestro hermano, amén. Gloria al Señor Jesús. Y fue lo que dice la Escritura, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús, que le hará ayuda idónea. Gloria al Señor Jesús. Y pues, ¿quién es la ayuda idónea en este caso? De nuestro hermano José, nuestra hermana Ruth. Una ayuda. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque a partir de hoy en adelante comienza una nueva etapa, una nueva vida. Gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos. Porque desde ayer todavía, hasta hoy en esta mañana todavía, pero a partir de hoy en adelante van a comenzar una nueva etapa en su vida, en su matrimonio. Gloria al Señor Jesús. Y entonces, gloria al Señor, Dios bendiga a nuestro hermano José, Dios bendiga a nuestra hermana Ruth. Gloria al Señor, que Dios les ha concedido que hoy en este día puedan unir sus vidas delante del Señor. Y gloria al Señor, Dios bendiga a usted, mi amado hermano, que ha conseguido su ayuda idónea. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro ¡Aleluya! Señor Jesús. Miren, gloria al Señor. Vamos a brincar un poquito ahí adelantito, el versículo 21. Dice el versículo 21: y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.
y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trajo al hombre. Y dijo a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Gloria al Señor. Muy bien, gloria al Señor. Como vemos en aquel tiempo, ¿verdad?, con nuestro padre Adán, qué maravilloso es que el Señor de la costilla sacó su fundamento. Gloria al Señor Jesús. Y por cierto, hermanos, en la costilla es un lugar muy, muy perfecto. Gloria al Señor, porque no lo sacó ni de la cabeza, no lo sacó ni de los pies, lo sacó exactamente de la costilla. Gloria al Señor Jesús. Miren, ¿para qué, hermanos? Para que, gloria al Señor Jesucristo, la mujer tenga un lugar muy especial en la vida del varón. Por eso dice la Escritura, él será llamada varona. ¿Por qué? Porque fue tomado del varón. Gloria al Señor. Pero aquí viene lo importante en el versículo 24. Gloria al Señor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegaráse a su mujer. Mire, gloria al Señor Jesús. Por eso dije, hasta ayer, quizás hasta esta mañana, fue una etapa distinta, pero a partir de hoy en adelante, nuestro hermano José, gloria al Señor, dice la Escritura, dejará a su padre y a su madre. Y eso no quiere decir que se olvide de ellos, no. Pero esto significa de que va a tener una responsabilidad ahora con su mujer, gloria al Señor. Una responsabilidad, las determinaciones, las decisiones que tome, ahora él dejará a su padre, va a ser independiente con su pareja. Gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Por eso dice la Escritura, dejará a su padre y a su madre. Gloria al Señor. Aleluya. Y ambos harán esta pareja de aquí en adelante. Consejo, por supuesto que sí. Van a acudir quizás a pedir consejos, pero van a vivir independientemente de su vida. Gloria al Señor. Así como quizás nuestro hermano José, quizás siempre, ¿verdad?, estaba con su padre, ¿verdad? Dios lo bendiga, su madre que no estaba, gloria al Señor, pero quizás nos estará mirando a través, Dios bendiga a la hermana que nos está mirando por allá a través de las cámaras. Gloria al Señor, gloria a Dios, hermana. Estamos muy contentos de que su hijo hoy se une en su vida. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Sí, gloria al Señor. Tenemos que alegrarnos que su madre no está. Pero estoy seguro que una madre se siente tan alegre de ver a su hijo unir el matrimonio. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque es una honra tan maravillosa. Estoy muy seguro que aunque la madre de nuestro hermano no está en esta mañana, pero en su corazón, allá donde está, estoy seguro que está muy, muy contenta. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Así que, amén, nuestro hermano. ¿Verdad, Enrique? ¿De estar con él? Gloria al Señor Jesús. Y también nuestro hermano Cepelino, su esposa, también están contentos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Quizás no tanto como los jóvenes. Los jóvenes están más contentos, gloria al Señor Jesús, aleluya. Pero la Escritura dice, ¿verdad?, que el hombre dejará a su padre y a su madre y allegará a su mujer. Se van a morir. Gloria al Señor Jesús. Y dice, y serán una sola carne, gloria al Señor. Una sola carne. Y entonces, ambos van a comprender. Ambos aprenderán a tomar decisiones juntos. Ambos aprenderán también cuando vienen las dificultades. ¿Por qué? Porque es una sola carne. Gloria al Señor. Así hablando en lo físico, si nos duele la mano, lo sentimos. Si duele los pies, lo sentimos. Entonces, en este caso, también esta pareja será una sola carne. Gloria al Señor. Lo que le pasa a ella, si se siente triste,
su responsabilidad de preguntarle qué siente, qué tiene. Y de igual forma, viceversa. Verá, está preocupado usted, también la hermana, o ella, viceversa. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Amén. Cualquier decisiones, cualquier situaciones que vienen, los dos, gloria al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque son una sola carne, gloria al Señor Jesús, aleluya. Entonces, a partir de aquí en adelante, ustedes aprenderán a entenderse, a caminar, gloria al Señor Jesús. En esta etapa, por cierto, es tan maravilloso, gloria al Señor Jesús. Aleluya, alabado sea el santo y poderoso nombre de nuestro Señor. Vamos a ir al libro de Hebreos, hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 13. Gloria al Señor Jesús. En el versículo 4. Dice el versículo 4. Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Vemos esta primera parte: honroso, respetable, decoroso se mira este matrimonio, gloria al Señor Jesús. Y saben que, hermanos, primeramente delante del Señor, Dios los bendiga una vez más. Ustedes que han decidido hacerlo de la forma correcta, gloria al Señor, honrar, respetar a Dios y sobre todo obedecer los mandamientos de Dios. Y en segundo, honrar a los padres, honrar a la iglesia, a la congregación. ¿Por qué, hermano? Porque eso es tan importante, gloria al Señor Jesús. Es algo tan maravilloso, gloria al Señor. Porque muchas veces, que por cierto, jovencitos, jovencitas, si ustedes se dan cuenta, esa pareja se miran hermosos. No solamente por su vestuario, no, sino porque han hecho y han tomado la mejor decisión de unir sus vidas como Dios desea, gloria al Señor Jesucristo. Eso es lo más hermoso. Y por esa razón, de igual forma le decimos a los jóvenes que también aprendamos, como dice la Escritura, que honremos a Dios, gloria al Señor, aleluya. Amén. Así como en este caso, en esta mañana, nuestro hermano José, nuestra hermana Ruth, han estado honrando a Dios, honrando a sus padres, honrando a la iglesia, gloria al Señor. Es un día tan maravilloso, gloria al Señor, gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque se mira tan maravilloso de que todo se haga bajo la orden de Dios. Y es que así también hay una bendición de parte de Dios en el matrimonio. Gloria, ¡aleluya!, al Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Amén, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Porque muchas veces, déjenme decir un poquito a los jóvenes, y ahorita volvemos. Porque muchas veces los jovencitos por alguna razón dicen, no, pues mejor así nomás se nos salen las alas y nos vamos. Porque muchas veces sucede eso, hermanos. Hay algunos que nomás entre el joven y la jovencita se platican por ahí y a escondidas se van por allá. Ya al rato ya también queremos también casarnos, pero primeramente vemos qué es lo que dice la Escritura. Y eso es algo tan maravilloso que nuestro hermano José, nuestra hermana Ruth han hecho delante del Señor. Es lo más maravilloso, gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Honroso. Gloria al Señor. Porque en realidad, hermanos, esto es lo que también aún representa en aquel día. Cuánto nuestro Señor Jesucristo regrese por su pueblo, por su iglesia, que también en ese día será un día muy maravilloso también, al igual que hoy en este día nuestro hermano José, nuestra hermana Ruth, será un día muy maravilloso. ¿Por qué? Porque hoy unen sus vidas delante de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Por eso dice, honroso es el matrimonio, el hecho sin mancilla. ¿Por qué? Porque primero piden la bendición del Señor, primero reciben la bendición del Señor y de ahí unen sus vidas
y ahora sí tendrán el resto del tiempo por delante hasta que el Señor los lleve. Amén, hermano. Porque el matrimonio, así es, hermanos. El matrimonio, por cierto, no es para unos cuantos días, como suele suceder muchas veces en estos tiempos modernos, que hay quienes no logran entender o se hacen de no entender y dicen, pues vamos a vivir unos cuantos tiempos y vemos cuántos. Como si no funciona, pues cada quien por su camino. Pero es caso contrario lo que la palabra del Señor nos enseña, gloria al Señor. Amén, hermanos, porque dice la Escritura, por esa razón, cuando honramos a Dios y queremos caminar con el Señor, es algo tan maravilloso, gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Por eso entendamos lo que nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya, alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Vamos a ir a otro versículo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo no hablo mucho. Hablo 6 horas, no se crean. Aleluya. Vamos a hacer un poco breve, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Para no desesperar a nuestro hermano José. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor. No, pues ya no tiene que desesperar, porque ya llegó este día. Gloria al Señor. Eso es lo más hermoso, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, alabado sea el santo nombre de nuestro Señor. Vamos a primer libro de Corintios en el capítulo 13, hermanos. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Santo, santo es el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar el santo y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya, gloria al Señor Jesús. Mire, dice la Escritura, aleluya, del versículo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, dice así: la caridad, que en otra versión dice el amor, es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo propio, no se irrita, no piensa el mal. No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, primeramente vemos esto. El que ha aprendido a amar a Dios tendrá el amor de Dios, y cuando tiene el amor de Dios tiene que dar, gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos, porque el amor del humano pues es tan corto, hermanos, pero cuando tenemos el amor de Dios podemos dar mucho más todavía. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. En este caso, hermanos, gloria al Señor Jesús, nuestro hermano José, nuestra hermana Ruth, primeramente yo sé que aman al Señor, por eso han decidido hacerlo de esta forma delante del Señor, ¿verdad? Gloria al Señor, pero que siga viento ese amor hacia Dios, y sobre todo que permitan que el amor de Dios y de Dios mismo esté en medio de ustedes como pareja, como matrimonio, y así se puedan seguir amando. ¿Por qué? Porque déjenme decirles algo, ahorita que están comenzando, pues la realidad es algo tan maravilloso, gloria al Señor. Yo estoy seguro que por la distancia quizá no dejaban de comunicarse continuamente por videollamar, yo no sé, ¿verdad? Hay muchas formas de cómo hacer hoy en estos tiempos. Y quizá continuamente están allí porque el amor está ahí en ellos. Y eso es bonito, gloria al Señor, que continuamente se busquen, se hablen y se digan palabras hermosas. Pero eso no solamente es en los comienzos. Se tiene que seguir cultivando, se tiene que seguir haciendo eso. ¿Saben por qué? Porque muchas veces por un periodo corto de tiempo se puede sentir eso, pero muchas veces, hermano, que por cierto hay algunas parejas que a lo largo del tiempo ese amor, esas palabras de cariño, esa dulzura que usted le decía a su amada, a su amado en aquellos tiempos, hoy por hoy ya no está. No todos, por supuesto, ¿verdad? Pero hay algunos que ese amor, ese cariño ya no está ahí, hermano. ¿Por qué? Porque pues por alguna circunstancia, por alguna razón, se acabó ese amor.
Se acabó de decirle palabras hermosas. Se acabó de decirle algo tan maravilloso, hermanos, por algún problema, por alguna dificultad. Pero dice la Escritura que el amor todo lo soporta. Por amor, gloria al Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque se necesita algo. En esta vida nadie es perfecto, ¿verdad? Pero por eso, por amor, se platica. Mira, así me parece esto. Mira, así lo veo de esta forma. Así dice la Escritura. Preguntemos qué dice el Señor. Y esa es la forma más correcta de seguir caminando, de seguir cultivando ese amor. Y sobre todo usted, hermano José, usted siga amando a la hermana, así como en estos principios, con mucho amor, pero que usted también la siga tratando, aunque pasen 100 años, si Dios le presta vida. Así es. ¿O no es cierto, hermanos casados? Ah, pues con eso nos están diciendo que muchas cosas, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos casados? Amén. Hermanas casadas. Qué poquito. ¿Qué le están diciendo a nuestro hermano, pues? Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Sí, hermano, porque muchas veces, hermanos, por cierto periodo de tiempo, y no, hermanos, gloria al Señor, el matrimonio es hasta que el Señor lleve a quien sea de los dos, hermanos. El amor no, el matrimonio no es por un ratito nomás y a ver qué pasa, no, hermanos. El matrimonio es hasta que el Señor nos lleve. Gloria al Señor Jesús. Pero como les digo, hermano, muchas veces no sucede eso, hermanos. Que el Señor ayude a nuestros hermanos, ¿verdad? Que están, ¿verdad?, delante del Señor en esta mañana, para que así caminen, gloria al Señor. Dificultades van a venir, problemas van a venir. No porque se los deseamos, sino preguntémosle a todos los casados y ellos tendrán la respuesta. Eso siempre va a venir, eso es inevitable. Por alguna causa, por alguna razón, vendrán las dificultades, vendrán cualquier situaciones, pero sobre todo cuando hay ese amor, cuando se platica, se toma las decisiones correctas y se sigue caminando. Sí, llegar a una decisión, no ya cada quien por su lado, no. Por eso tenemos que seguir buscando al Señor, tenemos que prestar eso, ese lugar, o dar ese lugar para que el Señor siempre esté al centro del matrimonio, gloria al Señor. Y de esa forma se puede caminar, gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Dice aquí la Escritura, alabado sea, el versículo 5 dice: no es injurioso, no busca lo suyo propio. En este caso, acuérdense, como dice la Escritura, que hoy unirán sus vidas y serán una sola carne. Usted se preocupará por su esposa. La hermana se preocupará por usted, que va a ser su esposo. Que su esposo, gloria al Señor. Ambos. No solamente, porque saben que, hermano, muchos se casan para ser felices, pero no para ser feliz. Gloria al Señor. Y cuando alguien se casa para ser feliz y no para ser feliz, entonces hay algo que hace falta ahí, hermanos. Porque solamente busca para sí mismo, pero cuando busca también, miren, gloria al Señor, si usted se preocupa a ser feliz su esposa, ella también buscará ser feliz a usted, y los dos serán felices. Pero si usted busca una parte o ella nada más, muchas veces no es así. Pero cuando cada quien procura buscar la forma, entonces, gloria al Señor, el amor va a seguir allí, gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesús. ¿Quién vive, hermano? Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Estemos contentos, estemos gozosos, porque Dios es bueno. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Vamos a ir al libro de Efesios, gloria al Señor. Gloria a Dios, bendito
Aleluya, alabado sea el santo y poderoso nombre del Señor. Mientras tanto, alabe y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya, porque en realidad necesitamos seguir glorificando el nombre del Señor. Estamos contentos, estamos gozosos. Aleluya, de estar, gloria al Señor Jesucristo, gozosos en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dice Efesios capítulo 6. ¿O dije 5? Ah, bueno, es el 6, el 5, perdón. Sí, es el 5. Efesios capítulo 5. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Versículo 23 en adelante. Bueno, vamos a comenzar del versículo 22. Dice el versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gloria al Señor Jesús. Mire, siempre en el Señor hay una orden, hermanos. Gloria al Señor. Siempre hay una orden. Dios es la cabeza del varón, dice la Escritura, hermanos. Y el hombre es la cabeza de quién? De la mujer. Gloria al Señor Jesús. Dios pone orden, gloria al Señor. Entonces, hace una gloria al Señor, una forma de cómo estar sujetos, gloria al Señor. Por eso cuando damos caridad, cuando damos que el Señor esté el centro de la familia, gloria al Señor, todo va a caminar como el Señor desea, gloria al Señor. Pero cuando nosotros queremos caminar como queremos, las cosas no funcionan. Por eso Dios siempre tiene que ser el centro de lograr tus sueños, amados hermanos. Y entonces dice la Escritura, gloria al Señor, aleluya, el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Es algo bien importante, hermanos. Si vemos cómo el Señor nos ha amado, que somos la iglesia, gloria al Señor, aleluya. ¿Están aquí, hermanos? El Señor nos ha amado, hermanos. Por cierto, Él es el que nos ha amado primero, gloria al Señor. Y mostró su amor por nosotros, gloria al Señor. ¿O no es cierto, hermanos? Y aún sigue teniendo cuidado de nosotros, gloria al Señor. Así dice la Escritura. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. En este caso usted, hermano José, le tiene que amar al hermano como Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor entregó todo. ¿De qué forma? Entregó su propia vida, entregó su propio cuerpo por su iglesia. Gloria al Señor Jesús. ¿No es cierto, hermanos? Y es lo que dice la Escritura. ¿Pero por qué se entregó? Por amor. Por amor. Gloria al Señor Jesús. En este caso, no. Usted también va a amar a su esposa. Por amor. Gloria al Señor. Pero como les dije hace rato, ahorita en estos momentos es algo, todo es maravilloso. Gloria al Señor. Pero que eso siga continuando a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier cosa que venga en la vida de ustedes. Amando, gloria al Señor Jesús, sobre todo usted, siga amando, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor, no solamente porque muchas veces, hermano, cuando llega una cierta etapa, hay quienes comienzan a tratarse de no sé ni de cómo. ¿Por qué? Porque el amor se acabó. ¿No es cierto? Hay quienes, ya cuando dicen corazoncito, por decir un ejemplo, después ya no dicen corazoncito. Ya le ponen otro tipo de adjetivo, otro tipo de palabras que ya no van muy de acuerdo ahí. ¿Verdad? Si antes decían corazoncito, ahora dicen gordito. Por no decir otra palabra.
Aleluya. Pero que el amor siga viendo, hermanos. Que el amor siga viendo, así que, pues, gloria al Señor, que el amor siga. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Porque por cierto, usted siempre tiene por delante. Porque usted es la cabeza. Gloria al Señor. Y hasta, por cierto, también hasta para los cultos, hermanos. Gloria al Señor. Porque muchas veces llega un punto, hermanos, como que el varón no quiere caminar muy bien. El varón tiene que ser el primero. Porque muchas veces las hermanas son las que están puche y puche. Espero que no haya ninguno en esta mañana. Gloria al Señor. Eso estamos preguntando para los que están hasta atrás. ¡Aleluya! Es un hombre. ¡Gloria a Dios! Sí, hermano, porque el varón tiene que ser el que está dispuesto, gloria al Señor, a buscar al Señor, a alabar al Señor. Gloria al Señor. Y en este caso, hermano, usted es el que siempre que tiene que estar la delantera, hermanos. Los días de culto, cualquier cosa, adelante, adelante, gloria al Señor. No espera, no. Usted siempre tiene que ir adelante. Busquemos al Señor, oremos, hagamos lo que el Señor desea. Siempre eso también tiene que ser su parte en la área espiritual. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesús. Pero en la área también, como varón, también va a proveer de todo lo que la hermana necesita. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Porque en eso necesita darle lo que la hermana. Porque a partir de aquí en adelante son los dos. Son los dos. Ahora, si la hermana dice, pues necesito esto, usted va a proveer. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque usted es la cabeza del hogar. Porque ahora ya no va a depender de una forma directa de su papá. No, ahora usted va a ser la cabeza de este hogar, de este matrimonio. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Entonces, gloria a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Ahora vamos a regresar un poquito aquí. Gloria al Señor Jesús. Bajo la orden de Dios, bajo el estatuto de Dios, muchas veces la mujer quiere hacer lo que quiere. No, hay una orden, gloria al Señor. Hay una orden. Y el que ha aprendido a caminar bajo la orden de Dios, habrá bendición. Y el que no ha aprendido a caminar bajo la orden de Dios, no habrá bendición. Siempre habrá contienda, siempre habrá dificultades, hermanos. Pero el que ha aprendido a caminar bajo la orden de Dios, habrá bendición. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer saben estar y ocupar sus respectivos lugares. Gloria al Señor. Así en este, en esta mañana también le digo a su hermano José, ocupe usted su lugar como varón, como cabeza del hogar, y la hermana también como su compañera, como su ayuda y dona. Gloria al Señor. Y cuando hay eso, hermanos, habrá bendición. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y cuando vienen los hijos y Dios les desea regalarles hijo más adelante, gloria al Señor, también como padre van a saber cómo instruirlos, cómo encaminarlos. ¿Pero qué necesitan hacer? Ustedes tienen que caminar siempre, gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Quiere hacer lo que quiere, no hay bendición. No hay bendición. Gloria al Señor. Y sobre todo, gloria al Señor Jesús. Un día, el Señor, pues gloria a Dios, que ya tenés su ministerio, ¿no? Gloria al Señor. Eso es bueno, gloria al Señor. Ahora que Dios le ha regalado a su compañera, que le ha dado a su compañera, pues con más ganas, sígale para adelante. Sígale para adelante. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Porque muchas veces sucede esto, hermanos. Cuando de jóvenes tienen ministerio, ya cuando llega el momento en que unen sus vidas, ya sea el hombre o la mujer, como que a veces de pronto van en contra en el ministerio que el Señor les da. Y eso no debe de ser así. Al contrario, gloria al Señor Jesús. Hay que seguir con más gana, ser más agradecido. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ser hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el santo y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Así que, pues gloria al Señor Jesús, es lo que nos dice la palabra.
maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Así que, pues, vemos a través de la palabra. Gloria al Señor Jesús. Y por cierto, también la Escritura dice que lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Gloria al Señor. Así como también voluntariamente usted, hermano, usted, hermano, han decidido unir sus vidas delante del Señor y delante de todos los hermanos que están siendo testigos en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Que no quiero que me diga, ¿sabes qué? Me cansé de ti, ¿sabes qué, hermano? No. Creo que preguntaron al Señor, también platicaron y llegaron a este día, ¿verdad? Sobre todo porque el Señor nos permitió, y a partir de aquí en adelante, esfuércense, también busquen al Señor, las dificultades van a venir, pero acuérdense de lo que Dios junta, el hombre no lo separa. El hombre no lo separa. Que por el día de mañana, por algunas causas muy, muy fuertes vienen, no piensen en la separación, piensen en el Señor, piensen en buscar al Señor y el Señor tendrá la solución. Porque hoy en este tiempo, por cierto, hermano, lo más fácil es decir, ¿sabes qué? Pues mejor nos separamos. No nos separamos, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, esa no es la solución. ¿Amén, hermanos? Esa no es la solución. La solución es buscar de Dios siempre y que sea el Señor ayudándonos en esa dificultad. Porque dije, nuevamente las dificultades van a estar. Ahí van a estar. Pero que sea el Señor siempre viéndonos. Así que mi hermano, no ahorita, porque las dificultades no vienen ahorita. Ahorita todo es color de rosa. Ahorita todo es puro amor, ¿no? Y eso es algo muy bonito. Es un proceso. Gloria al Señor. Dios bendiga. Disfruten este momento. Gloria al Señor Jesús. Están en este comienzo. Las dificultades vienen, pero cuando vienen las dificultades, acuérdense siempre. El Señor, agárrense del Señor siempre y no lo suelten. Porque Él es el que siempre les va a ayudar a seguir tomando control de la vida. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, mis amados hermanos, gloria al Señor Jesús, aleluya. Este es algo breve de la palabra de nuestro Señor Jesucristo que podemos compartir con nuestros hermanos en esta mañana. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Y proceder lo siguiente, gloria a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Porque miren, hermanos, gloria al Señor. Podemos seguir hablando, pero muchas veces, hermanos, gloria al Señor. Se capta por algo tan importante, yo creo que gloria al Señor Jesús, cuando se recibe, ya sea lo poco o lo mucho, porque miren, hay lugares que se puede extender 2, 3, 4 horas la prédica. Está bien, es la palabra del Señor, pero muchas veces no se recibe todo. Ya, mi hermano, aleluya, gloria al Señor Jesús. Así que les pedimos gloria al Señor Jesús, que se pongan sobre sus pies, hermanos. Gloria al Señor Jesús, aleluya, alabado sea el santo y poderoso nombre de Dios, el Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Pues bien, gloria al Señor Jesús, aleluya. Vamos a proceder a lo siguiente. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, santo es el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a ponerse el tiempo con Dios. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Gloria a nuestro Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesús, aleluya. Bueno, pues hoy en esta gloria al Señor, creo que todavía es mañana, sí. Ya muy pronto va a ser tarde, pero todavía es en esta mañana. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Vamos a ser testigos
por cierto, de este pacto, de este compromiso que nuestros hermanos van a hacer delante del Señor. Van a hacer delante del Señor. Es algo tan maravilloso, gloria al Señor Jesús. Para que todos escuchemos. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Así que, gloria al Señor Jesús. Vamos a, preguntarles, gloria al Señor Jesús, a nuestros hermanos, para que, hagan este compromiso, hagan este pacto delante del Señor y delante de todos los testigos que están en esta mañana. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Entonces, gloria al Señor Jesús. Aquí está. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo como ministro de nuestro Señor Jesucristo le haré estas algunas preguntas para nuestros hermanos. Gloria al Señor. Hermano José Sánchez Bautista, ¿acepta usted tomar a Ruth Esther López Márquez por esposa? Amén. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Hermana Ruth Esther López Márquez, ¿acepta usted tomar a José Sánchez Bautista por esposo? Amén. Gloria al Señor Jesús. Ahora, miren, usted, hermano José, acepta, promete amar y respetar y cuidar a nuestra hermana Ruth por el resto de su vida. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Acepta usted estar con ella por el resto de su vida, en las buenas, en las malas, en la escasez, en la abundancia, en la enfermedad? Amén. Gloria al Señor. Miren, escuchamos. Esto no es cualquier cosa, hermanos. Es un compromiso que se hace delante del Señor. Hermana Ruth, ¿acepta usted amar, respetar, serle fiel a su esposo por el resto de su vida? ¿Acepta usted estar con él en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la escasez? Gloria al Señor Jesús. Miren, es algo tan maravilloso que es una promesa, un compromiso que se está haciendo delante del Señor. Y fíjense bien lo que les dije, hermanos. Gloria al Señor. Cuando dije que vayan a estar hasta el final de sus vidas, que no piensen ni por un momento en el divorcio. Nunca. Gloria al Señor Jesús. Entonces, habiendo hecho esto, ahora vamos a invitar a todos los pastores, gloria al Señor Jesús, que están presentes en esta mañana, para que pasen y pues vamos a orar por esta pareja, y de ahí pues gloria al Señor sigue adelante. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pasen de todos los pastores que están en esta mañana, por favor. Gloria al Señor Jesús. No alcanzo a ver a todos, pero los que son pastores, gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Al pasen. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús.
Bueno, pues vamos a... Gloria al Señor Jesús. Bueno, pues vamos a orar. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a orar por nuestros hermanos, nuestra hermana José, nuestra hermana Ruth, pidiendo la bendición de lo alto. Para que el Señor bendiga a esta pareja. Oremos todos, hermanos. Aleluya. Señor Jesús. Delante de tu maravillosa presencia, Señor Jesús. Te suplicamos. Y te rogamos, Dios amado. Que seas tú, Dios amado. Que en esta mañana, Señor Jesús. Padre Santo. Jesús, aleluya. ¿Qué es lo que se desea, hermanos? ¿Sabe? Porque ahora oficialmente, gloria al Señor, a partir de ahora en adelante ya son maridos y mujer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que el pueblo desea? ¿No se oye? Aleluya. Tengan un poquito de paciencia.
Señor Jesús. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Pues bien, mis amados hermanos, gloria al Señor. Dios los bendiga, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. A cada uno de ustedes que pues hicieron el esfuerzo de venir en diferentes lugares para ser partícipes y acompañar a este momento tan especial de nuestro hermano José, de nuestra hermana Ruth. Gloria al Señor Jesús. Y pues, ¿qué le deseamos a esta pareja? Que Dios lo conozca. Oye, hermano, ¿qué le deseamos para esta pareja? Gloria al Señor Jesús. Así que, pues hasta aquí llega mi parte, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Y gloria al Señor. Le deseamos que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos y compañeros pastores, ministros, hermanos de diferentes lugares, congregaciones. Dios los bendiga. Y dejo la parte a nuestro hermano, el pastor Lázaro, donde está por ahí. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Así que, Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Cristo vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Estamos contentos, hermano, este Amén. Día. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ah, pues es delante de Dios, hermano, y delante de muchos testigos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y pues vamos a darle gracias a Dios, hermano, por este día y y seguimos lo que continúa. Amén. Oh Padre Santo, oh amantísimo Dios, en este momento, Señor, Padre mío, le damos gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por este día tan especial, Señor, Padre Santo, y Señor Jesús, para mi hermano José, hermana Ruth, y cada uno de los padres, Señor, Padre Santo, mi Dios de la gloria, Padre mío, delante de ti, Señor, y delante de muchos testigos, Padre Santo, mi Dios eterno, muchas gracias, Señor Jesús, y que tu bendición sea sobre este matrimonio, Padre Santo, mi Señor Jesús, y mis hermanos, Señor, aquellos que vinieron lejos, Padre mío, hicieron un esfuerzo, Señor, de poder venir este día, Padre Santo. Así, oh Padre mío, gracias, mi Cristo Jesús. Gracias, mi Dios de la gloria. En tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sí, ellos van a salir. Oh, it'll always be you. Yeah, I know we're in your heart.
that empty field, just you and me, and time to kill the first kiss I didn't know would come. You laughing at my stupid jokes, both of us wishing we were old right then, 'cause we knew it was love. And everybody says take it slow, but I think it's true when you know, you know. Yeah, we could be dancing all night, waking up for the sunrise. Late 'cause we're losing track of time. Yeah, we're in young love, 'cause when I'm with you it feels like falling in love for the first time. It'll always be true. Yeah, I know we're in young love. Until 5 o'clock. Yeah, we.
Thank you.
around, you've got
can breathe, I can see. Sunshine.
can see when I got your love, when I got your love.
can breathe, I can see. Sunshine.
can see when I got your love, when I got your love. Feet off the ground.
can breathe, I can see. Dream.
I
I can breathe, I can see. Haciendo por esta fiesta, por esta
evento tan especial. Y yo le agradezco mucho, hermano, y Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Como lo estaba diciendo mis hermanos, pues gracias por su parte, que ha estado en este un momento tan importante en nuestras vidas, y pues de acá quiero agradecer a cada uno de ustedes. Amén. Y a mis tías que estuvieron allá en la cocina, a las hermanas que nos estuvieron ayudando. No tengo palabras de expresar de cada uno de ustedes, que ciertas cosas me ayudaron por venir, tomar su tiempo de su trabajo, estar aquí con nosotros. Y pues aquí le paso a mi esposa que diga unas palabras. Gracias con ustedes, y pues en este momento, pues ahorita vamos a pasar a cortar el pastel, pues que no se vea en ningún lado. Amén. Y pues tal vez muchos pueden decir que pues ¿por qué me tardé mucho, no? Porque pueden decir que no, me han visto hablar con ellos, pero siempre ha sido de amistad, para declarar todo eso, los rumores. Ella ha sido siempre una gran amiga. No sé en qué momento me desvié y dije, pues, es una amiga nomás. Pero por dentro yo pensaba que nunca va a sentir lo mismo, ¿no? Por eso. Y pues siento que pues, por ahí alguien otro más, que Dios le bendiga, ¿no? Pero nunca fue así. Y le agradezco mucho por su amistad todo ese tiempo. No tengo palabras que decirle a ella, más que te amo. Pero más que dedicarte esta alabanza. Thank you.
un ratito más y compartimos el pastel que Dios le cae a ustedes, hermanos. Amén. Te bendiga. Fuerte aplauso para los recién casados. Fuerte aplauso, fuerte aplauso. Aleluya, nos unimos a la alegría de nuestro hermano José en esta hermosa hora. No se vayan a retirar. And I see you smile. You know that you're my everything. Life of the party, as you dance around. ¿Ves? ¿Para qué te casas?